Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí en su programa Educando la Mirada con un tema apasionante. En el siglo XIX, sobre todo en Inglaterra y Alemania, surge un movimiento que se va a esparcir por toda Europa como si fuera casi una plaga, una epidemia, el romanticismo, un movimiento fantástico. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo es la exaltación de la pasión, es la pasión llevada a lo patológico. Es lo que vemos en obras, por ejemplo, como El amor en los tiempos del cólera. Fíjense que ese título que usa Gabriel García Márquez es para hacer una relación con el amor y el cólera, como si fuera una enfermedad sintomática el amor. El amor como una patología. Ese movimiento romántico es una reacción a ese pensamiento estricto del neoclasicismo desarrollado en el siglo XVIII, aquel que Alejo Carpentier llamó el siglo de las luces, el siglo del iluminismo, el siglo de la razón, el siglo de los enciclopedistas, como es el caso, por ejemplo, de Diderot y D'Alembert en Francia. Ahora bien, después del romanticismo surgen otros movimientos y hay un grupo que duró poco tiempo, pero causaría un efecto por muchos años, los llamados prerrafaelitas. El nombre yo lo considero injusto, pero el grupo es fantástico, porque ellos entendían que la pintura perdió a partir de Rafael. Rafael era muy estricto con la academia, sin embargo, yo considero que Rafael todo lo transmutó en belleza. En este grupo hay tres figuras claves y una más que vamos a añadir, John Collier, pero esencialmente son John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti y William Holman Hunt. El grupo comienza con dos obras paradigmáticas que ustedes podrán ver en su pantalla. La primera es La Víspera de Santa Agnès, una obra extraordinaria, que trata precisamente del hecho de la fuga de Magdalena y Porfirio, porque había una tradición que esta Santa Agnès o Santa Inés, que era un símbolo de pureza, porque cuando la sacan desnuda como castigo, ella convertida al cristianismo, dice la leyenda que el pelo le creció tanto que le cubrió todas sus partes púdicas. Entonces, en la víspera de Santa Agnès es el momento en que los enamorados deben juntarse, porque se casan y consiguen a la persona ideal. Ahí está la fuga de Porfirio y Magdalena. Fíjense que en la escena, que es extraordinaria, aparecen arquitecturas de arcos dobles, aparecen también todos borrachos, se ve las vasijas en el piso, el vino derramado, y los amantes huyen. Pero la segunda obra paradigmática es de John Everett Millais, y es una de mis obras favoritas en toda la historia de la pintura universal, La muerte de Ofelia. Ofelia es el personaje hermosísimo de William Shakespeare. Porque, señores, en las obras de Shakespeare todo el mundo se muere. Esto es increíble. La naturalidad con que Shakespeare trata la muerte es una cosa pasmosa. Pasmosa. Se muere Romeo, se muere Julieta, se muere Ofelia, se muere Hamlet. Todo el mundo se muere en las tragedias de Shakespeare. Pero esta obra es para mí sublime. Aparece Ofelia en el río flotando, como se describe en la obra de Shakespeare, con la boca entreabierta y los ojos como si estuviera viva, y las manos como haciendo una plegaria a Dios. La modelo de esa obra es Elizabeth Siddal, Lizzy, como le llamaba su esposo Dante Gabriel Rossetti, que fue muy mal esposo, pero la amó, esto es increíble. Él era infiel con muchísimas modelos, ella se suicida de hecho. Se suicidó porque ella se estaba haciendo adicta al opio, adicta al láudano, que se deriva del opio también, y a otras drogas. Entonces, llegó un momento que se toma una sobredosis desesperada ya para no vivir, y él siente un remordimiento tan grande que dicen que dos o tres días después abrió la tumba para verla de nuevo. Y narran algunos amigos de Rossetti que el pelo a ella le había crecido. Y la que está ahí, ella estaba viva en ese momento, es Ofelia muerta. Yo quiero tomarme la libertad, que no me gusta leer en televisión, pero lo voy a hacer hoy, de leer ese pasaje de Shakespeare, porque la pintura que ustedes vieron en el monitor
describe perfectamente el texto de William Shakespeare en la obra Hamlet. Hamlet es de mis obras favoritas de él, sobre todo en ese soliloquio, cuando Hamlet se desahoga en el famoso to be or not to be. Les voy a leer La muerte de Ofelia rápidamente. Dice Claudio, miren con la naturalidad que Shakespeare menciona la muerte. Claudio, ¿qué ocurre de nuevo, amada reina? Y le dice Gertrudis, una desgracia va siempre pisando las ropas de la otra. Eso lo decían mucho los abuelos de uno, que lo malo es cuando las desgracias vienen juntas. Yo sé lo que es eso, las desgracias vienen como una cadena consecutiva y eso es terrible. Tan inmediatas caminan, Laertes, tu hermana acaba de ahogarse. Fíjense la manera en que Gertrudis da la noticia de la muerte de Ofelia con naturalidad. Ahogada, ¿en dónde, cielo? Y miren, cielos, y miren qué descripción tan hermosa. Donde hallaréis un sauce que crece a las orillas de ese arroyo, repitiendo en las ondas cristalinas la imagen de sus hojas pálidas. Allí se encaminó ridículamente coronada de ranúnculos, ortigas, margaritas y luengas flores purpúreas que entre los sencillos labradores se reconocen bajo una denominación grosera, yo no conozco cuál es, pero era de la época, y las modestas doncellas las llaman dedos de muerto. Llegada que fue, se quitó la guirnalda y queriendo subir a suspenderla de los pendientes ramos, se troncha un vástago envidioso y caen al torrente fatal. Ella y todos sus adornos rústicos, las ropas huecas y extendidas la llevaron un rato sobre las aguas, semejante a una sirena, y en tanto iba cantando pedazos de tonadas antiguas, como ignorante de su desgracia o como criada y nacida en aquel elemento. Pero no era posible que así durase por mucho espacio. Las vestiduras pesadas ya con el agua que absorbían la arrebataron al infeliz, interrumpiendo su canto dulcísimo, la muerte. Señores, miren qué expresión más bella de William Shakespeare. Ella va a sostenerse en un vástago mientras recoge flores, en una ramita joven, verde. Y la manera en que Shakespeare dice que ella muere es que el vástago tuvo envidia de la belleza de Ofelia y se cae al río y se ahoga. Esta muchacha de una belleza extraordinaria que se va a casar con el amigo de Millais, ella era modelo de Millais, de John Everett Millais, que es Dante Gabriel Rossetti. Y Dante Gabriel Rossetti va a desarrollar una historia de su vida similar a la de Dante Alighieri con la tragedia de la muerte de Beatriz Portinari. Señores, fantástico esto. Vamos a una pausa y volvemos con ustedes, Gamal Michelén, en Educando la Mirada. Quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Amigos, de nuevo con ustedes aquí en Educando la Mirada, Gamal Michelén. Qué tema tan apasionante el que tenemos hoy, lo repito de nuevo. Los prerrafaelitas, posterior al romanticismo, sobre todo el romanticismo inglés. Estamos viendo ahora otra obra, vamos a ver una obra de Millais de nuevo, que es Un sueño del pasado o Cirisumbras,
¿De qué se trata esto? Esto es una leyenda medieval inglesa. A Sirisumbra se le da dos opciones en la vida. Le dice, mira, tú puedes ser completamente feliz y rico siendo joven, pero arruinado siendo viejo. O puedes ser un arruinado siendo joven, pero muy rico y poderoso siendo viejo. Y él, que era un noble con mucho dinero y mucho poder, opta por la segunda opción. Yo creo que yo hubiera hecho lo mismo, porque la juventud es fantástica hasta con pobreza. O sea, se tiene mucha energía, pero tú no vas a pasar los últimos años de tu vida mal pasando. Entonces, él se decide por la segunda. Se empobrece totalmente, la esposa es raptada por un sultán, los hijos los pierde temporalmente, los va a recuperar. Y toda esa leyenda, lo que trata es de las aventuras de Sirisumbras. En esta obra de Millais, Sirisumbras, que era un noble arrogante, de repente, cuando él se ve empobrecido y se vuelve herrero para construir él mismo una armadura y luchar contra el sultán que raptó a su esposa, aquí aparece él en caballo, ayudando a dos niños campesinos descalzos que están cargando leña para liberarse del frío. O sea, el hombre se volvió noble, bueno. ¿Y cómo se volvió bueno? Cuando se hizo pobre, porque es una manera de identificarse con la pobreza ajena. Él conoció las miserias humanas que no conocía. Ahora esta obra es extraordinaria de Millais. Ahí vemos el personaje a caballo, con los dos niños cargados descalzos, la leña detrás del varoncito que va detrás, y al fondo un paisaje de ensueño, un paisaje de cuentos de hadas. Mira, ahora que digo cuentos de hadas, se me ocurre que los cuentos de hadas hay que revisarlos, porque, óyeme, yo no he visto una muchacha más torpe y más tonta que la Caperucita. Bueno, la Caperucita yo nada más la igualo a Luisa Lane. ¿Tú sabes lo que es que un lobo se ponga unos lentes y tú creas que es tu abuela? Oye, pero por Dios. O el caso de Luisa Lane, pues esto es increíble. Superman se quita, Clark Kent se quita los lentes y ella no reconoce que es Clark Kent. Yo creo que ya debió un psiquiatra en el caso de Luisa Lane y Superman. Señores, cambiamos de tema, perdónenme. Vamos a una pintura también de Millais. Cristo en casa de sus padres. Miren, cada vez que se pintaba a Cristo en aquella época, se mitificaba. Claro, ¿qué dice la Biblia? Cristo es Dios hecho hombre. Aparece en el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y se refiere a Cristo. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora es interesante lo humano que él pinta a Cristo. Él pone al niño en un taller de carpintería y pone a Juan el Bautista pobremente cubierto, sin camisa, con pelo de camello, como lo narra la Biblia. Pero hay cosas extraordinarias. El niño trabajando en la carpintería, y si ustedes ven en esa imagen, se dan cuenta que es un taller común de carpintería con todos los instrumentos y con una puerta que deja abierta para poder ver el paisaje. El niño se ha cortado la mano trabajando, como cualquier ser humano. Miren, el versículo más corto de la Biblia completa tiene dos palabras. ¿Y saben lo que dice? Jesús lloró. Jesús lloró porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Era un hombre. El niño se corta. Pero esa cortada de Cristo es un estigma porque se corta como si fuera el clavo de la cruz. El clavo de la cruz. Y Juan el Bautista va a ayudar a María, que besa tiernamente a su hijo porque está dolorido, con un cantarito de agua, como una especie de premonición de que Juan bautizaría a Cristo. Recuerden que cuando Jesús va al Jordán, Juan el Bautista le dice, no, pero yo no puedo bautizarte, eres tú que tienes que bautizarme a mí. Y dice, no, tenemos que cumplir toda justicia. Entonces aparecen en la escena Santa Ana, José, mucho mayor que María, que se ve como una doncella, Juan el Bautista siendo un niño, porque eran casi contemporáneos, Jesucristo y un ayudante de carpintería. Extraordinaria obra. Miren inclusive un detalle que aparece aquí, donde el Señor enseña una de sus manos y se ve la huella del clavo, que es lo que llaman religiosamente algunos estigmas. La próxima obra de Millais también es La muchacha ciega. Eso es una cosa extraordinaria. Ha pasado la tormenta, ha dejado de llover. Sin embargo, queda el recuerdo nostálgico de la lluvia, que es un arco iris. Se le llama arco iris porque en la mitología Iris era la diosa que conectaba a los dioses con los seres humanos. Entonces, ella tenía un arco que le mostraba de vez en cuando al mundo. Precioso. Aquí aparece la ciega con otra niña en las piernas, que es su lazarillo. Es un cuadro muy tierno, con un campo que parece de trigo, algunos animales picando las hierbitas,
en las piernas tiene ella un acordeón, un instrumento de viento. Y eso que dicen de los ciegos, que el ciego es una persona que desarrolla alguno de los sentidos al no tener la vista. Ella está tocando con sus dedos la hierba para percibirla. La hierba, esa que Walt Whitman en Hojas de Hierbas llamó el niño de la creación, la hierba. La próxima pintura que tenemos aquí se basa en una obra de Shakespeare, que es Mariana. Mariana es el personaje central de Medida por Medida, que es una especie de comedia de William Shakespeare, donde el día que Mariana se va a casar, como en aquel tiempo se acostumbraba que el padre de la novia ofrecía una dote para el matrimonio, resulta que la dote vino por barco desde lejos. Oye, el barco no se hundió. Entonces el caso es que Mariana, al no tener dote, y ese fatal del novio de ella, era un interesado, la abandona. Entonces Mariana aparece con una pose extraordinaria, con un vestido de terciopelo azul, como soportando la espalda, la pesadez, lo que representa es la soledad de una mujer. Porque los prerrafaelitas trabajaron mucho esa característica psicológica de la mujer que tiene su propio mundo. En una época que la mujer era aplastada en aquellos siglos, era un ser que no tenía derecho a pensar, era simplemente una sumisión total a un hombre. Pero Mariana está absorta en sus pensamientos, está sola consigo misma. O como lo diría Aida Cartagena de Portalatín en un poema, una mujer está sola, cargando con sus sueños. Muy interesante. La próxima pintura es una obra de Dante Gabriel Rossetti. Ahora cambiamos de artista. Recuerden que yo le había dicho que Dante Gabriel Rossetti era un admirador de Dante Alighieri. Tenían los nombres similares. Y Dante Alighieri había vivido un gran amor. Lo dejaremos para el próximo segmento. No se vayan, porque uno de los amores más puros y más grandes en la historia de la humanidad lo tuvo Dante por Beatriz Portinari. Tuvieron dos encuentros en su vida. Él tenía 13 años, ella tenía 12. Y dice él, la vi una vez y la amé toda la vida. Vamos a comerciales y siga con nosotros. Quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Vamos a ver una obra de Dante Gabriel Rossetti. Recuerden que yo le había dicho a ustedes que Elizabeth Sidal, la modelo que hace de Ofelia para John Everett Millais, se casa con Dante Gabriel Rossetti. Ella sufrió mucho con él porque era un hombre mujeriego. Oye, ahora yo pienso, se le dice mujeriego al hombre cuando tiene muchas mujeres. ¿Y cómo se le dice a las mujeres que tienen muchos hombres? No sé, hombreriega. Pero bueno, es un disparate lo que estoy diciendo. Ahora, lo interesante es que ella, digo, no es interesante, ella se suicida. Y él la idealiza de una manera casi hasta patológica. Entonces, él hace una relación de Dante Alighieri con el amor de Beatriz Portinari.
Yo le decía en el segmento pasado que es uno de los amores más puros que ha habido en toda la historia. ¿Saben que Dante nunca, creo que le tocó la mano una vez rápido a Beatriz Portinari, pero fue un amor de locura lo de él? De hecho, él se casó con otra y ella se casó con otra, pero ella murió muy joven. Si ustedes leen la Divina Comedia, se dan cuenta que Beatriz es la que recibe a los salvos en el cielo. Él la idealizó. ¿Saben por qué? Porque los amores de lejos producen idealización de la persona. Fíjense el caso, por ejemplo, que lo lleva Joan Manuel en una canción, Joan Manuel Serrat, Penélope. Oye, la Penélope de Homero, cuando se va Odiseo, ella lo espera muchísimos años y él no regresa. Y en la Penélope de Joan Manuel Serrat, cuando él mismo regresa, ¿qué le dice ella? No, pero tú no eres quien yo espero. Porque ella lo había idealizado tanto y se lo imaginaba tan perfecto, señores, que ya ni él era él. Ya ni él era él. Ella había fabricado en su mente un ser sobrenatural. Tú no eres quien yo espero. Y él le dice inclusive, pero ya deja de tejer sueños en tu mente. Yo soy tu amor y regresé. No, es que tú no eres quien yo espero. Porque lo había idealizado. Aquel idealiza a Elizabeth Sidal, a Lizzie, como él le decía. La pinta en esta pintura, el amor de Dante, aparece en Jesucristo, porque ella se unió al cielo con él, y Dante Alighieri debajo. La próxima pintura es Beata Beatriz. Porque él llega a comparar a Beatriz Portinari con Lizzie en un paralelismo extraordinario. Miren esa obra, qué interesante. Aparecen Dante y Beatriz al fondo. Y aparece un pájaro, una ave rarísima, que tiene en la boca una flor de amapola. Pero esa flor de amapola que ustedes están viendo en sus monitores es precisamente la flor de la cual se deriva el opio, la droga, porque ella se mató a sí misma con una sobredosis. Y detrás de ella aparece en el suelo un reloj de sol, un reloj de sol que nos dice que la vida es demasiado efímera, que la vida es pasajera, que el tiempo se va volando, que todo esto se va. Señores, ¿saben cuál es la realidad de la vida? Que todos lo perderemos un día y que todos nos perderán. Yo a veces no entiendo cuando la gente roba tanto, que tiene una oportunidad, cuando roba tanto, ¿qué es lo que quiere? ¿Va a comprar 200 helicópteros? ¿Va a andar con 10 cadenas en el aire entre 10 helicópteros? Porque yo no sé, hay gente que roba de una manera descomunal, que yo no sé para qué lo hace. ¿Tú sabes por qué? Porque todo se va a perder un día. Al final, la única posesión que tendremos real durante la eternidad entera, van a ser 2 metros de tierra. Entonces, ¿cuánto afán por acumular riqueza? Por eso dice Gibran Khalil Gibran, acumuláis riquezas porque tenéis temor a necesitar las mañanas y no entendéis que ese temor es vuestra propia pobreza. En este caso, por ejemplo, lo que trata aquí Rossetti, que era un poeta también, es lo pasajera que es la vida. Y quiero un consejo interesante, porque yo creo en Dios y yo creo definitivamente que tenemos un propósito en la vida. Miren, una razón existencial del ser humano es beneficiar en el tiempo y en el espacio a la generación en la que le tocó existir, porque al final la vida es muy efímera. ¿Y saben lo que es esto? Una carrera de relevo donde vamos pasando la vara a otra generación. No hay más que eso. Vamos a ver finalmente otra obra. Bueno, dos obras. Aquí tenemos a Perséfone y a Astarte Sidíaca. ¿Quién era Perséfone? Bueno, Perséfone era eso es mitología, señores. Era una muchacha extraordinariamente bella. Todos los dioses se enamoraban de ella. Pero ¿qué pasa? Que el Hades se enamora de ella. O sea, el dios de los infiernos. Y mientras ningún dios pudo poseerla porque no le interesaban los hombres a ella, él abre la boca de la tierra y se la traga. Ahora, ¿quién era su madre? Deméter, la diosa de la tierra. Y ella le clama a Zeus por su hija. Y Zeus, desesperado de la súplica de una madre, le dice a Hades, tienes que devolverla. Y él dice, la voy a devolver con una condición, a la bella Perséfone. De regreso a su casa, ella no puede comer nada. Si come algo, va a haber una cuota de castigo. Oh, pero resulta que era un gancho eso, porque en el camino a su casa alguien le ofreció una fruta de granada y ella tuvo la tentación y la mordió. Al morderla, ¿saben que las granadas son semillas cubiertas de una piel que tiene un sabor?
se comió 4 semillas de granada y estuvo condenada por 4 meses cada año a volver a estar con Hades. Qué rápido se fue el tiempo, qué interesante tema. Es más, la semana que viene continuamos con este tema, los pre-rafaelitas. Estuvo con ustedes Gamal Michelén en su programa Educando la Mirada. Buenas noches.